Good morning, morning, Kylie. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning, Kylie. Good morning, morning, Kylie. Good morning, morning, Kylie. Good morning, morning, Kylie. Muy buenos días, blog. Muy buenos días, blog. Aquí estoy con Kylie, con Lucas. Por ahí atrás está la Doña Bernal y la Miss Bieber. Mejor conocida como Carla. Mejor conocida como la flaca. Ay. Y aquí al frente mío está el señor Papá. Buenos días, Papu. Buenos días. Papu amaneció hoy flojito del estómago. Yo. Flojito del estómago. Dura. Cacadura. Por eso me quitaron el dron. Así que no verán ninguna tomas aéreas espectaculares, lamentablemente, en este crucero. Castaway Key, así se llama este sitio, una isla privada de Disney, Cruise Lines. El barco está allá. Tengo un lente súper amplio, así que se ve el crucero más lejos de lo que realmente está. Dime, papi. I'm less to play with that hill sand. You can, that's why the cones are there. That's the hill of the lifeguard. ¿Y? ¿Cómo la está pasando? Son las 2 menos 10, creo. Estamos regresando relativamente temprano a lo que es ya el barco. ¿Por qué? Pues porque ya estamos achicharrados. Estamos achicharrados. No sal por toda la boca. ¿Qué era, niña? La niña achicharrada, Lucas achicharrado. La vida destruida. Mi mamá sigue pálida, ella siempre está pálida, ella es así. Papu está mandando, está achicharradito también. Oye, mi colocito. Está chévere. Es que aunque seamos de isla, hemos perdido la costumbre del sol de la isla. Esto es candela. Candela, candela. Además que no hay brisa. Mira cómo están esas palmeras, mira. No hay brisa. Lucas, ¿cómo la pasaste, papi? Lucas está más cansado que... ¿Estás cansado, papi? Vamos a ir al aqueduct. Ahora quiere ir al barco de nuevo para montarse en el aqueduct. El aqueduct es la tubería esa transparente que parece que como que el barco está haciendo pupú y uno es el pupú dando la vuelta por el intestino grueso y delgado. Que después de haber tomado un buen pupante, porque sale uno. Qué buena explicación. Analogía, eso se llama analogía, mi vida, analogía. Somos el pupú y estamos viajando dentro del intestino grueso del barco. Y al final salimos
Por cierto, tú no estás montado ahí. ¿Yo? La voy a montar, ahí la voy a montar, yo la voy a montar ahora. Ella no. ¿Yo me monté con Lucas? ¿En el acuadoc? Sí. ¿Eh? Yo me voy a montar. Ah, mi mamá la que no se ha montado. Yo me voy a montar hoy. Mami, how tall is Tyler? Ella está que por salir del sol se monte cualquier cosa. No, how tall. Y bueno, nada, la pasamos chévere. Incluso Carla se fue con Lucas y montó una canal, pero bueno, no se llevó la cámara. Así que si no te llevas la cámara y no lo documentas, pues no pasó. Sí, mira, pero vamos a ir. Vamos a meter el GoPro en Don Trabajo. Escondido. Escondido, sí. Porque lo que pasa es que no se puede llevar el GoPro en el Aquaduct. Y yo lo metí la última vez y me regañaron. Y ahora lo voy a meter otra vez. No les voy a decir dónde voy a esconder el GoPro. Pero me lo voy a esconder y después lo voy a sacar. Hoy es el día de piratas y mi mamá no sabe qué hacer con la bandana. Y papu se puso la bandana como Bruce Springsteen. Wow. A ver, Kylie. Qué guapa. ¿Se parece a mami? Quisiera mami. Se parece a Daddy. No, digo yo con español. Let me see. Oye, préstame. Turn around, let me see my little baby pirate now. I wanna see her looking, looking, looking. Pirate ship. ¿Para así? No. Yo creo que Carla me deja salir así. ¿Mami, que me dejaría salir así? ¿Sí? Si parece más pirata, pues... Si parece un pirata que va a fajarte en otro barco. Un pirata que va a fajarte en otro barco. Ay, qué loco. Pareces un loco de verdad. Arr. Parezco un ganguero en vez de un pirata. Thank you.
Muy buenos días, blog. La última noche en el crucero, como se darán cuenta, es una locura. Ahora todo el mundo quiere fotos. Bueno, todo el mundo siempre ha querido fotos. Hoy es una noche de Bella y la Bestia, así que las fotografías son con las esposas y los esposos. Bella y la Bestia. As a courtesy to your fellow passengers, we ask that all electronic devices be turned to the silent mode. Vamos a ver el show. No se puede grabar nada. Yo sé que es un fastidio, pero lo vamos a disfrutar. Hi. See them? Focus. ¿El lloriqueo? ¿Viste cómo la cogí? La grabé llorando. Mi mamá es igual que yo, ella es muy sentimental. Yo he llorado también mirando el Beast y The Beauty and the Beast y la historia. Y cuando de repente me dio así algo en la garganta, miro a mi mamá. Y en pleno llanto. Y después papu, mira, como si tiene coriza. Dice que se enamoró de la bestia. When you want to get off the darkest ground, the gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view, you should grow feathers and see this too. We'll be right back.
son las 7 de la mañana. Ay. Este es mi hijo, esta es mi esposa, esa es mi madre, ese es mi padre. Estamos aquí ya todos ladillados. Nos vamos de crucero, señores. Estamos todos con sueño. Anoche mi mamá dice que pasó una mala. Bueno, ahí la escucharon, ¿no? La escucharon. Que anoche pasó mala noche. Porque había una puerta abierta en el barco. En el barco entero había una puerta abierta que hacía. Boom. Boom. Y eso no permitió que ella se quedara dormida. A las 3:30, reflujo. La cortina hacía así. Entonces. Entonces, ¿qué más pasó? ¿Qué más pasó? Ella lloró, dice que no lloró. Y le hacen así en la cámara y esto qué cosa dice, ¿no? Estaba linda, ¿eh? Es que no cambies el tema. Entonces, mi mamá dice que ayer noche había tanto movimiento en el barco que esta cortina en su cuarto hace así. Que cuando pasaba por arriba la despeinaba, hacía rágata. Mentiroso. Ay, Dios. Aclara eso porque después eso queda como historia. Pero bueno, son las 7 de la mañana. Tenemos que bajarnos del barco. El crucero ha llegado a su fin. Ojos hinchados, pero con una sonrisa en la cara. Bueno, todo el mundo con una sonrisa, menos Carla. ¿Sabe que Carla no es una persona mañanera? Eso lo saben ustedes. Espero que lo hayan pasado bien. Espero que lo hayan. ¡Vamos! Mejor parte del crucero, mejor momento. El mejor momento, la película de la Bella y la Bestia. Bella, vaya. La película no, la obra. La obra de la Bella y la Bestia. Que no se grabó. No se grabó. La cual tú lloraste y también lloró ella. Exacto. Esa, perfecto. Pero me voy a contarme bien. Ok. Pero muy bien, bien, bien bueno. Lucas, mejor momento del crucero. Uno. Cuando nos fuimos. El show número 3. El show número 3 fue el show de magia, que tampoco pudimos grabar porque era un show de magia, no se pudo grabar, pero ahí Lucas aprendió mucha magia. ¿Tu momento favorito en el crucero, mi vida? Mi parte favorita fue viéndole la cara a mi hija cuando vio a Mickey, a Minnie y a todos los muñecos. Que se ponía muy contenta ella. Uh-huh. Your favorite part in the whole cruise. All of them. Todos. Mickey, was it Minnie, Goofy, Chip and Dale? All of them. Todos. Todos fueron favoritos. Perfecto. No, pero espérate, pero yo tengo otro que tampoco grabaste. Pero en la isla de Castaway me monté con Lucas en un slide, ¿remember? Tampoco se grabó porque Carla nunca se lleva la cama a ningún lado, pero ajá, entonces no, te montaste. No, porque teníamos que nadar en como un poquito lejos, o sea, dentro del mar. Okay. Y entonces ahí te subías a una escalera y encima, así en el medio del mar, había un slide. Yeah. Okay. Ese fue tu momento favorito, uno de ellos. Falta hablar con la doña. ¿Tu momento favorito de todo el crucero cuál fue? Cuando puse el pie derecho y entré al lobby, vi la magia donde estaba. Me emocioné. ¿El comienzo del crucero? El comienzo. ¿Oficial? Todo, oficial. Todo me gustó. Yo creo que fue cuando yo le di un beso.
aquí. ¿Qué? Me parece que fue cuando yo le di un beso. Se puso a llorar y todo. ¡Hola! Bueno, en la escalera. Oye, ¿cómo se pone? Mire, nerviosa. Eso es nervioso. Mi parte favorita de todo el crucero. A ver si puedo recordarme de una en particular. Es que todo está lindo. Lo más bello fue haberla pasado juntos. Mira, el momento favorito mío en el crucero, realmente, no les voy a mentir, fueron dos. Uno de ellos es cuando la niña vio a todos los personajes, al primerito que vio ella. Porque ella se emociona y hace algo muy característico cuando se emociona y ve estos personajes. Primero, ella se pone así, está así, ¿no? Esperando al personaje, a Mickey, a Minnie, a quien sea. Y de repente, cuando se está acercando, empieza a hacer así con los piecitos. Tiki, 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 con las manitos. Tiki, 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 tiki. Y de repente va corriendo, lo abraza, le da un beso, lo abraza y camina. Entonces, ese momento en particular es el favorito. Después, ella no se despide, simplemente no se despide, también igual con un abrazo, con un high five y con un beso. Eso es momento característico. Y también, momento favorito fue también con este descarado que tengo acá. Se ha pasado viendo videos de YouTube acerca de este crucero en particular, acerca de un sitio especial que se llama el Aqueduct, que lo pude grabar por esconder la cámara, que es esta tubería transparente. Cuando me monté por primera vez con Lucas, fue el momento más emocionante porque él, a pesar de haber visto tantos videos, tenía un poco de nervios. Pero después se calmó y se lo gozó como no tienen idea. Y solamente el hecho de un padre ver la reacción en la cara de ellos, realizar algo que han querido hacer por tanto tiempo, me llenó de mucha alegría. Ahora sí, el momento de magia, porque Lucas aprendió magia en el crucero. Yo pensaba que el momento tuyo más emocionante era haber cargado con los viejos. A ver, Lucas escribió, ¿qué hiciste ahí, papi? Escribiste 7-7, ajá, 7-7. ¿Y ahora? ¡Oh! ¿Cómo lo borro? A ver, no, muéstrame otra vez. Ok, esta es la calculadora de un celular, escribe 777. Ajá, y lo borra como. ¡So! ¡Wow! Magia. Precisamente magia fue lo que vivimos en este crucero de Disney. Así que muchísimas gracias. ¿Dónde se fueron mis padres? ¿Dónde se fueron ustedes? Vamos para despedirnos, vamos a despedirnos juntos. Mira, un mensajito. Mira. Compartir con la familia, señores, no tiene precio. Hazlo siempre que puedas. Recuerda que los momentos que te parecen hoy normales, en el futuro, cuando pase el tiempo, te van a lucir extraordinarios. Recuerda eso. Comparte con tu familia siempre que puedas. No tiene precio. Quiero mucho. Ahora voy a grabar, pero estaba grabando, espérate. ¿No estaba grabando? No. Mentira, estaba grabando, papu, ven. Hola, ven, Lucas. Back. Hola, blog. Let's see, chop a cow. Ready? Back up, papi. No te ves. No, papi. Aquí, papi, para que te veas. Si no, ojo, que va a ser magia. Va a ser magia. Y aparece de momento. ¡Ay, no! Ok. Apúrense. Uno, dos, tres. ¡Chop a cow!